Se salvaron por poco. Dos personas casi terminan graves luego de que un sujeto hiciera estallar un explosivo en la puerta de una vivienda del distrito trujillano de Huanchaco. Este atentado se registró en horas de la noche, cuando los afectados aún se encontraban despiertos. Las cámaras de vigilancia de la casa localizada en el centro poblado de Milagro grabaron el acto ilícito. ¿Y ha visto tal vez en las cámaras? Sí, está el, está el chico. El chico sale, viene desde por allá, viene. ¿En una moto o caminando? No, caminando. Cualquier persona. De ahí nomás se ve que lo prendió algo así, una chispa y tiró. O sea, nosotros solo estaba cenando. Ah, está cenando. No, he escuchado. Sí. Yo y mi esposo, porque mis hijitos no han estado. Salieron y estoy de la nada. O sea, nos asustó a nosotros. Los dueños del inmueble indicaron que es la primera vez que se encuentran en la mira de la criminalidad y negaron ser víctimas de la extorsión. Temen por su vida y la de sus familiares. ¿Y tal vez creen los delincuentes que porque está construido algo, creen que... De repente, puede ser. Dinero, tampoco, ¿no? De repente, caso. O sea, nos han querido como que asustarnos o como que nosotros salgamos de repente, como salen en la televisión, pedir eso y eso, ¿no? Claro. ¿Y primera vez que pasa por aquí entre los vecinos o tal vez...? No, es primera vez. ¿Primera vez? La explosión, afortunadamente, solo causó daños materiales. Sin embargo, lo peligroso fue que ocurrió a unos centímetros de tres medidores de gas natural del inmueble.